Bien, continuamos en EN Meridiano por EN Televisión. Vea que porque lo que pasó con Alexis Medina, no dije que él se iba para su casa. Por más dinero que tú tengas, por más poder, evítese los conflictos. Porque después que se entra allí se presentan todas las consecuencias. El reputado abogado Carlos Salcedo daba cuenta de que había unos términos de la dirección de la superintendencia de bancos, las garantías de los seguros. El fin es que tanto la familia de Fernando Rosa como en el caso de Alexis Medina creían que ayer iban a salir. No se dio. No salieron. Tuvieron que dormir un poquito más. Ayer ya ellos pasarán entonces al confort a partir de hoy probablemente. Pero hasta ahora no habían salido y entonces han salido las declaraciones. Y es muy probable que ya durante el día de hoy, con todas las certificaciones, han dicho que han hecho los pagos de los grilletes, etcétera, y lo que tiene que ver con ahora, la constancia. Ahora, amenazando, pero me están poniendo en guapo, eso no se puede. Yo lamento por ese comportamiento que uno ha visto mucho eso en las películas. ¿En películas? En las películas de la gente que le va mal. No, porque el comportamiento de él el día de la medida de coerción, un hombre que tú nunca habías leído en ningún periódico, en ningún medio, una expresión pública de él. Y él vino, agotó un turno ahí como si fuera un abogado de primera categoría. Y ahora lo que pasó, que la gente no le ha llamado la atención, y es que él siendo un imputado, hay un momento que agota un turno y le llama la atención al Ministerio Público, y la representación estaba ahí, Camacho, y le dice que cuidado con ser muy fuerte con el látigo, porque luego sobre sus espaldas pueden producirse. Pero algo más. Muy agresivo. En su condición de imputado, estaba en juicio ahí, pero algo más. La hermana que estaba también en ese mismo proceso, cuando se pronuncia el procurador adjunto Camacho y trata de llamar la atención al juez de que lo están amenazando, la hermana dice que sí, que es una amenaza. Y eso pasó inadvertido por parte del juez. En definitiva, hoy sale, evidentemente, que en materia legal es prisión domiciliaria. Cuando volvamos al poder, lo van a pagar. Es un señalamiento de quien tuvo varios funcionarios bajo su mando. Porque al final del camino, un representante del Ministerio Público lo que hace es cumplir con su labor. Eso es lo que le toca. Le ponen un caso y tienen que trabajarlo. Y ellos, los representantes del PECA, no son gente de dinero, de mucho poder. Y han asumido. Pero Jenny Berenice, yo no creo de que Jenny Berenice lo gana son. Yo creo que son mentiras. 180 mil. No, pero eso no puede ser. No. Y Camacho también es lo que gana. Y con, no, por eso Jenny se están metiendo en todo ese lío. No, pero no puede ser. Eso ahora, hay que cambiar. La contextura de ambos, Camacho es una persona de muchos estudios, mucha formación. Y la mujer de hierro es Jenny Berenice. Que se dice que hay apoyos internacionales para ella, de parte de los Estados Unidos. Y ella, que se ha ganado con su comportamiento, esa capacidad de enfrentar a estos abogados. Pero cada abogado que tú ves de eso es cuestión de decenas de millones de pesos que están cobrando. Sí, claro. Enfrentarse eso con Carlos Salcedo, con Miniel, es cuestión de mucho dinero. Sí. Porque además de que cobran mucho, son buenos, no se pone acá. Indudablemente. E incluso Carlos Salcedo era un hombre de la sociedad civil que se supone que debiera estar objetando estos hechos. Pero el dinero lo puede todo. Ay, sí. Increíble. Sí. Ay, qué bonito. Llegan bien los recursos. Pero en todo caso, pasando este nuevo proceso de su vida, vamos a esperar a ver si hay una reflexión interior, porque va a ser una prisión domiciliaria. Yo recuerdo que la hermana en un momento estaba que tuvieron policía frente a su puerta. Vamos a ver qué va a pasar ahora y sobre todo que puedan estar tranquilos y reflexionar y organizar su defensa a propósito de un caso que no es que ha sido suspendido. Sí. Bueno, ahora que viene lo bueno con este caso, ahora que viene realmente
se supone que el juicio de fondo y todas esas cosas. Yo estuve escuchando a varios abogados. ¿Sabe que uno cuando, a veces uno, cuando no sabe mucho de algo, interpreta las cosas como no es? La ignorancia es atrevida, como dicen por ahí. Sí. Entonces, sí escuché a varios abogados decir que no es que ha pasado nada, que es que sencillamente ya el tiempo se venció, ya al juez y al Ministerio Público no le quedaba de otra que al juez darle, cambiarle la prisión y al Ministerio Público aceptar y prepararse para enfrentar la parte que tiene que ver con el juicio ya público, oral y contradictorio, que se dice, ¿verdad? Uh-huh. No queda de otra. Sí. Los procesos son así, digamos, el pueblo tiene una sabiduría popular que sin tener acceso a los mecanismos de las teorías y de los procedimientos, el pueblo tiene también su explicación. Y para esto ha venido un resultado favorable, quieras o no, al tema de la corrupción y el poder. Esto sea por el encuentro que se produjera, pero evidentemente que la flexibilización se percibe y evidentemente también la forma de llevar los abogados, los casos, de entretenerlos y la presentación de las pruebas de parte del Ministerio Público. Ahí va, entonces se concitan lo que es Ministerio Público y cosas. Mire, estoy viendo que en este momento la conferencia magistral de Leonel Fernández, Tendencias Globales de un Mundo en Transformación, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, se está transmitiendo y evidentemente le estará agotando tareas en materia académica. Ya no, política. ¿Usted no va a comprar un libro? ¿Qué recomienda? Todos los martes, ¿no? ¿Qué recomienda? Él recomienda mucho, lo que pasa es que el presupuesto se está agotando. No es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. La tiranía de la economía, de la famosa democracia que vivimos. Bueno, pues nada, dice David que debemos finalizar por el día de hoy, así que nos vemos el próximo lunes, una vez más, aquí en EN Meridiano por EN Televisión. Hasta entonces. Feliz fin de semana.